No hay preguntas. Lo que intentaré es, bueno, pues pasar las cifras de la mejor manera posible y que luego podamos tener un turno de preguntas pues más interesante, ¿no? Yo creo que viendo los asistentes, creo que muchos ya nos conocemos, que ya hemos coincidido o en Toledo o en Ciudad Real, en Fenavín y también aquí en acciones en los mercados, ¿no? Pues como decía Luis, o sea, yo llevo trabajando con el IPEX, pues yo creo que llevamos para 15 años. Entonces, pues bueno, me siento castellano manchega de acogida. Hace 10 años formamos la empresa Perspectiva Asia, que es una empresa de consultoría que bueno, pues ofrece los servicios de consultoría, toda la realización del plan de acciones de IPEX, todas las agendas comerciales y bueno, estamos trabajando lógicamente con vosotros, tanto con IPEX como con planes de promoción sectoriales y de consejos reguladores, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lo que concierne a todas las acciones de IPEX, pues como ya sabéis, desde la oficina de Hong Kong estamos trabajando no solamente el mercado de Hong Kong ni el sur de China, incluida las grandes ferias de Chengdu y otras provincias del centro hacia el sur. Y estamos trabajando en los principales mercados del sudeste asiático, incluidos Taiwán y Corea del Sur. Contamos en este minuto nuestra sede principal que está en Hong Kong. Os comparto pues algunas fotos de nuestras oficinas. En Shanghai también, desde principios del año pasado, tenemos una oficina en el centro de negocios de la oficina comercial. También en Shenzhen estamos en un centro de negocios, con lo cual, pues bueno, intentamos cubrir nuestra área geográfica. Veis aquí, aparte de nuestro personal, a Pei, que también les conocéis muchos, el personal de la oficina de Hong Kong, Inés Liu, que trabaja con nosotros en Shanghai, Hugo, que también algunos de vosotros le conocéis, y luego en España, en Albacete, pues está Carlos Martínez, que suele estar más en contacto con vosotros en la parte inicial de la preparación de las acciones y también en destino y contigo. Entonces, como veis, un equipo, una mezcla de asiáticos y españoles. Quería, bueno, pues para aquellos que no hayáis participado con nosotros en este último año o 2 años, pues que veáis un poco el estilo de las principales acciones que estamos preparando, desde salones, exposición, participaciones en ferias. Estas son todas, pues bueno, del último, del 2018, 2019, eventos pasados, seminarios, misiones inversas, misiones directas, visitas institucionales a Castilla-La Mancha, sobre todo con grupos de diferentes provincias chinas con las que intentamos mantener siempre una buena relación institucional. Seminarios, veis aquí, por ejemplo, una foto del último seminario que hicimos con el Consejo Regulador de Omancha en Seúl. Fenavín el año pasado, donde llevamos una representación tremenda, ¿no? De los países asiáticos. Entonces, por dar rápidamente el plan de acciones de 2020 en el que estábamos trabajando con IPEX, pues lógicamente hemos tenido que ir retrasando alguna de las acciones, pero como veis aquí en la primera parte del año hasta julio, pues ya algunas ferias se han ido retrasando, lógicamente debido a la situación en estos momentos de cierre de fronteras y de imposibilidad de viajes, pues esta primera parte del año, este primer semestre, pues básicamente va a quedar para el segundo y tendremos que ver qué actividades, como comentaba Luis, son susceptibles de que realmente puedan suceder y qué actividades pues tenemos que pensar un poco en cómo reorientarlas y utilizar pues bueno el formato virtual en la manera de lo posible, ¿no? Como veis, teníamos un plan bastante ambicioso de presentaciones en todos los grandes mercados asiáticos. Y también nos proponíamos, pues bueno, ir abriendo nuevos mercados, como podía ser Tailandia o Indonesia, en el segundo semestre del año. Entonces, pues aquí simplemente quería comentaros que la crisis básicamente nos ha afectado a todos los países asiáticos, empezando desde China en diciembre, con una segunda oleada donde se incorporan básicamente los llamados hace tiempo tigres asiáticos.
y donde ya los países emergentes en ASEAN, pues todo Filipinas, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, empiezan a tomar también medidas bastante drásticas y el último que se incorpora es la India, aunque nosotros no cubrimos la India desde aquí, pero os lo comento pues para que veáis que ya prácticamente todo el continente asiático está bajo restricciones de movilidad y defendiendo pues su sistema sanitario y a sus ciudadanos. Como os comentaba antes, las medidas que han ido tomando los países pues también pueden ser un ejemplo, ¿no? Para futuras pandemias. El nivel de concienciamiento de la ciudadanía en países como Hong Kong, Singapur, Taiwán, Corea del Sur y el mismo Japón, pues un ejemplo de disciplina frente a un enemigo invisible, pero a un enemigo real, ¿no? La situación de países emergentes en ASEAN pues es realmente compleja en estos momentos porque en Europa no hay suficientes tests, en estos países no hay. Entonces nos vamos a tener que fiar un poco de las cifras que vayamos viendo, pero de momento casi todos los países han cerrado fronteras en diferentes grados, pero han cancelado todo tipo de eventos, sino, o sea, la actividad comercial. Es una actividad comercial de emergencia, ¿no? Entonces, pues bueno, a continuación lo que me gustaría dar es, pues bueno, una breve ficha de cada país. Luego creo que este PowerPoint, pues bueno, si os interesa, creo que se puede compartir. Pero empezando, pues bueno, la separación que hacemos aquí en Asia a la hora de trabajar, mercados líderes, que serían los tigres asiáticos que os comentaba, incluyendo a China, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán. En estos mercados son mercados que ya son mercados maduros. China es una mezcla, es un híbrido, pero el resto de mercados, pues creo que las empresas que ya estáis trabajando y tenéis experiencia, pues sabéis que, bueno, o sea, son comparables a la manera de trabajar en mercados europeos. Y luego los mercados asiáticos emergentes, donde bueno, pues tenemos todo lo que es el sudeste asiático y dejamos India, que no es un país en el que estemos trabajando, ¿no? Y quería hacer un poquito de incisión en Laos, Camboya y Myanmar, porque eran países en los que durante el 2020 desde IPEX íbamos a hacer prospección de estos mercados, viendo pues el crecimiento importante que están teniendo en los últimos 2 años, ¿no? China no me voy a detener mucho. Básicamente lo que era importante era que las previsiones que teníamos para el 2020 eran unas previsiones de un crecimiento inferior al que habíamos tenido en estos últimos años. O sea, el efecto del coronavirus es ya devastador. Llevan 2 meses con casi 3 meses con las fábricas paradas. Han comenzado a andar, pero la situación es, pues, en un país de casi 1,4 billones de habitantes, Xi Jinping tiene un gran dolor de cabeza en estos momentos, ¿no? Lógicamente, las predicciones de crecimiento para el 2020 van a ser muchísimo más negativas de lo que se había planificado. La guerra arancelaria con Estados Unidos ya en el 2019 desenfocó el crecimiento económico y va a seguir durante este año porque ahora estamos en un impasse, pero en cuanto el COVID-19 pase a una fase de contención, pues en fin, la guerra económica seguirá. Y aquí simplemente rápidamente pues comentar dos iniciativas: el Belt and Road Initiative, que es una gran apuesta diplomática del gobierno chino de invertir sobre todo en infraestructuras en países asiáticos, en el continente africano e incluso en países de Europa del Este. Y esto estaba en marcha, pero lógicamente en estos momentos pues se ha visto frenado. Y luego, más cercano a casa, más cercano a Hong Kong, está la iniciativa del Greater Bay Area, que teníamos previsto, lo habíamos hablado con Luis, de hacer pues un monográfico sobre las oportunidades que presenta esta región geográfica, que incluye Hong Kong, Macao y Cantón, y las grandes ciudades de la provincia de Cantón. Entonces no me voy a detener más, vamos a pasar, si luego alguno quiere hacer alguna pregunta, pues os iré contestando.
Hong Kong, también igualmente 2019 comenzamos el año pensando que podía ser un buen año, pero con las protestas que comenzaron a finales de junio, bueno, que ya estaban desde la primavera, pues terminamos el año de una manera bastante nefasta. Afectó en gran medida pues a todas, al sector de alimentación, bebidas, turismo, eventos, transporte aéreo. Básicamente la economía pues no se ha venido abajo, pero ha tenido pues un gran parón en todos los sectores. Durante muchos meses estuvimos desde el mes de agosto con una especie de toque de queda donde el metro cerraba muy pronto, con lo cual pues muchos establecimientos estaban cerrados y la gente no salía a comer o a cenar. Los fines de semana eran los donde tenían lugar las protestas, con lo cual pues el sector sobre todo turístico, hostelería y restauración han sufrido muchísimo. El comportamiento sobre todo en supermercados se ha visto menos perjudicado porque la gente comía menos fuera y hacía más gasto en alimentación. Pero todos los centros comerciales pues básicamente estaban vacíos y en fin. Pensábamos que en 2020 esto se iría más o menos recuperando, ¿no? Con un diálogo con el gobierno y la gente que protestaba, pero cuando pensábamos que empezábamos a salir un poco de la oscuridad, llegó el coronavirus y básicamente pues volvemos a la oscuridad. El gobierno ha lanzado un paquete de estímulos económicos, pero de momento pues Hong Kong está closed for business, ¿no? O sea, el aeropuerto está prácticamente, la entrada de pasajeros es prácticamente nula y la frontera terrestre con China pues está también cerrada. Se admiten viajeros de Macao, China y Taiwán, pero están sujetos a cuarentena de 2 semanas, ¿no? En estos momentos se estima que hay unas 50.000 personas en cuarentena voluntaria. Todo aquel que ha vuelto de un viaje tiene que estar 2 semanas en su casa sin salir, ¿no? Entonces, pues bueno, las perspectivas, una vez que que la crisis del coronavirus esté controlada, pues pensamos que sobre todo a partir de septiembre, si para entonces todo está bien, pues todas las grandes ferias se han pasado o bien al 2021 o a la segunda mitad del 2020, con lo cual el otoño pues se perfila como un otoño con bastante actividad, ¿no? Por resumir. En el caso de Corea del Sur, pues igual yo creo que los cuatro grandes países que os comentaba, dejando China al margen, estaban todos pues en unos escenarios pues de un crecimiento sostenido, economías maduras, con una renta per cápita importante y todos están viendo afectados pues por la situación de crisis, ¿no? En el caso de Corea, paradójicamente, empezó como un país donde había poco número de contagios, pero estos se multiplicaron rápidamente y la respuesta del gobierno coreano pues ha sido muy eficaz en testeando a un gran porcentaje de la población y en estos momentos pues bueno, siguen con unas medidas de control bastante rígidas, pero bueno, la economía coreana, nuestras perspectivas para este año eran muy positivas. Alimentos, bebidas, turismo, algunos sectores industriales nicho estaban abiertos, ¿no? A nuestras empresas y yo creo que bueno, pues seguirán abiertos en el momento en el que la situación se normalice. En el caso de Singapur, pues también una situación similar a Hong Kong y a Corea del Sur. Singapur para nosotros es un poco el eje del sudeste asiático geográficamente y por los vínculos de unión que tiene con todos los países que le rodean, ¿no? En el sudeste asiático. Igualmente, pues el gobierno también tiene una serie de paquetes de estímulo a la economía. Pensamos que sí, habiendo buenas perspectivas de crecimiento, una vez se retome la economía y el movimiento económico. El gobierno de Singapur, como puede actuar de una manera diferente al de quizás de Hong Kong, pues también ha tomado una ruta diferente,
aunque en estos momentos también, debido al grado de los nuevos contagios importados, pues ha vuelto a establecer unas medidas un poco más drásticas de alejamiento, distanciamiento social, pero en sus colegios y han permanecido quizás con más actividad, pero finalmente también han tenido que ir cerrando y cancelando todos los grandes eventos que tenían para estas fechas. En el caso de Taiwán, pues Taiwán también ha sido un ejemplo, o sea, Taiwán quizás fue el primer país que cerró fronteras y ha sido probablemente uno de los países en el 2019 que nos ha sorprendido en el sentido de que su economía se ha mantenido en lo que, como, tal y como nosotros lo entendemos, en el contexto asiático se ha mantenido sólida y se ha mantenido pues un crecimiento lento, pero un crecimiento continuo. Es, bajo mi punto de vista, pues una de las democracias más maduras en Asia, con un conocimiento y una manera de trabajar, pues la verdad es que muy, muy, que a nosotros nos gusta, es un país donde nos gusta ir y donde pensamos pues que nuestras empresas pueden tener grandes oportunidades de negocio, ¿no? También el taiwanés está, en general, todos los países asiáticos tienen una gran. Les gusta España, ¿no? Creo que somos un país que gusta y que les gusta trabajar con nosotros. Y en este sentido, bueno, pues a pesar del aislamiento que sufre Taiwán desde China, para nosotros es un socio comercial importante y que no deberíamos desestimar. Y luego ya quizás, pues rápidamente vemos los países que llamamos en vías de desarrollo, no están todos en el mismo minuto. Filipinas también es un país donde IPEX anualmente realiza una presentación de alimentos y bebidas. Llevamos ya pues 5, 6 años donde vamos todos los años y la verdad es que bueno, vemos que poco a poco el número de empresas que trabajan con este mercado pues se va incrementando. Lo que vemos también es que en algunos de estos países en vías de desarrollo en Asia, una de los denominadores comunes es la situación de sus infraestructuras, ¿no? Infraestructuras físicas en el sentido de bueno, pues sus carreteras, autopistas, transportes, no están todavía a la altura de otros países más desarrollados en Asia, pero también el grado de digitalización de sus economías, pues no es todavía el adecuado y no lo es porque la infraestructura física todavía no funciona. Y estos países han sido, en general en Filipinas, pues lógicamente nuestros vínculos históricos nos hacen tener una posición ventajosa frente a otros países. Todo el consumo, todo el negocio se concentra entre Manila y Cebú. Y os hablaba aquí un poco de las repercusiones de la inversión extranjera directa de China en este programa del Belt and Road Initiative, donde China pues ha invertido en todos sus socios, potenciales socios asiáticos, en infraestructuras, particularmente y comprando también pues riqueza. Entonces, en el caso de Filipinas y quizás también Indonesia, que son países con miles de islas, sigue siendo la logística de infraestructura sigue siendo uno de sus grandes retos, ¿no? También Filipinas era un país que recibía muchísimo turismo, pero debido a la inseguridad del terrorismo religioso, sobre todo en el sur de Filipinas, pues esos números también se han disminuido, ¿no? Y luego os comento el efecto Duterte, que bueno, pues desde que está en el poder, en fin, es una especie de Donald Trump filipino con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, pues bueno, la situación en Filipinas sigue siendo muy inestable. Pero pensamos que siempre es un socio potencial con empresas españolas bastante, bastante importante. De Filipinas vamos a saltar a Indonesia. Este año también teníamos previsto una acción de prospección de mercado y presentación con reuniones B2B para alimentación y bebidas en Indonesia, pero igualmente es un país con grandes dificultades en sus infraestructuras, con una presencia de productos españoles en todos los sentidos un poco escasa para el tamaño del país, donde también la repercusión de la inversión china se deja sentir, pero tampoco está claro. Igualmente hay pues, una inseguridad por terrorismo peligroso en ciertas islas de Indonesia.
La situación política, pues también es incierta y hay un grado de corrupción extendida en todo el país que es realmente una gran barrera de entrada, ¿no? Pero no, tampoco podemos desestimarlo como un potencial mercado que pueda ser un complemento para aquellas empresas que estén trabajando en el sudeste asiático, ¿no? Tailandia es otro país que ya en 2019 con IPEX hicimos una presentación de empresas, hicimos una misión comercial con reuniones de empresas y importadores y distribuidores tailandeses. Y nos parece que después de haber pasado una fase, unos años bastante complicados a nivel político, a nivel económico, pues era una economía que en el 2019 se estaba consolidando y ya, pues bueno, la situación política era mucho más estable con el nuevo rey. La repercusión de la inversión desde China, pues nos parecía que estaba más o menos controlada también. El sector turístico es un sector muy importante, es el país que más turistas recibe en el sudeste asiático y lógicamente pues ese sector turístico siempre atrae productos importados en lo que pueda ser alimentos y bebidas extranjeros que demanden turistas extranjeros. Tailandia es un país que tiene una economía, o sea, tiene un sector productivo interesante, muchas grandes multinacionales están fabricando y están produciendo en Tailandia. Y entonces, pues bueno, la verdad es que nos parecía un mercado ya más atractivo y más recomendable dentro de que tiene unas barreras de protección importantes, pero nos daba esa sensación de que podía empezar a jugar un papel más importante dentro de las exportaciones de Castilla-La Mancha. Y luego Vietnam, que es el país que más se ha beneficiado, ¿no?, de la guerra arancelaria de Estados Unidos y China por la deslocalización de mucha de la producción de China a Vietnam y por ser un país que tenía lógicamente unos vínculos con Estados Unidos importantes. Entonces, pues en estos dos, vamos a decir, realmente en estos últimos 5 años, antes de que empezase la guerra arancelaria, ya estaba viendo pues un crecimiento de sus grandes ciudades, de Hanoi y de Ho Chi Minh City, la antigua Saigón importante, y un desarrollo del sector turístico en toda su zona costera espectacular. Este desarrollo viene también de la mano del incremento de turistas chinos, japoneses y coreanos. Vietnam se estaba convirtiendo, o sea, de hecho se ha convertido ya en la nueva Tailandia, ¿no? Entonces, nosotros lo que desde IPEX hace 5 años que hicimos, bueno, hace ya 6 años que ya estamos en 2020, hicimos la primera presentación de alimentos y bebidas y desde entonces hemos mantenido una presentación anual y con 2019 hicimos también una presentación y seminarios de educación con el Consejo Regulador de Omancha, con lo cual, pues bueno, Castilla-La Mancha en este sentido está siendo pionera en la organización y la presentación de empresas. Sobre todo del sector de alimentos y bebidas en Vietnam. También para este año también teníamos previsto una misión comercial de empresas de bienes de consumo y bienes industriales, pero que bueno, debido a la situación sanitaria, pues no ha podido suceder. Pero bueno, vemos que realmente Vietnam es un país donde las oportunidades en sectores importantes y sectores no solamente de agro y de bebidas, sino también de sectores de manufactura y sectores de infraestructura, pues yo creo que podemos tener un papel importante, ¿no? El último punto que os dejo en esta diapositiva es relajación entre comillas, porque las barreras arancelarias son tremendas, pero sí que es cierto que el gobierno vietnamita está, bueno, pues no es ajeno a lo que está sucediendo en otros países de la zona y quiere facilitar, ¿no?, la entrada y el negocio de otros. O sea, sus conexiones con otras economías europeas y americanas. Malasia es un país también que por su proximidad con Singapur y por estar dentro de la Commonwealth británica, pues es una economía pues moderna, fuerte, con vínculos en Singapur, lógicamente. En estos últimos años, pues tiene un panorama político un poquito complicado. Es un país junto con Indonesia musulmán mayoritariamente, pero donde el negocio, los grandes negocios pues están en manos de malayos de ascendencia china.
Pero bueno, pues con una infraestructura razonablemente moderna, un destino turístico para asiáticos y chinos importante. Y para nosotros, pues bueno, nos parece que es un mercado pequeño, pero es un mercado, como hablábamos antes de Taiwán, es un mercado más, pues, con un grado de madurez más importante y donde, bueno, pues nuestros productos, teniendo en cuenta que tienen que ser, en el caso de agroalimentación y bebidas, pues tener unas certificaciones halal, creo que nos podemos adaptar a lo que el mercado nos pueda demandar, ¿no? Y en este sentido también quizás el anterior presidente pues fue uno de los pocos en negarse a aceptar la inversión de una gran infraestructura de China, que era un tren, no sé si era un tren rápido, pero y dijo que le dijo a Xi Jinping que no quería endeudarse a los extremos que le hacía falta endeudarse para este tren, lo cual a Xi Jinping le dejó un poco descolocado. Pero bueno, Malasia siempre es un mercado, pues yo creo que cuando se visita Singapur, Malasia, Vietnam, o sea, este arco del sudeste asiático son mercados que yo creo que se pueden complementar y se pueden cubrir muy bien, ¿no? Por las empresas de la región. Y luego he dejado Laos, Camboya y Myanmar, que son quizás hasta hace unos años pues no los consideramos porque realmente, bueno, pues tampoco teníamos los recursos necesarios, pero que en el plan de internacionalización de IPEX en 2020 sí que habíamos incluido prospecciones de mercado a estos países para poder también, pues bueno, trasladaros a las empresas la situación y las oportunidades reales con las que nos podemos encontrar. No todo es positivo, es decir, estos países lógicamente comparten proximidad con China y la inversión de China dentro de ese programa del Belt and Road pues ha sido brutal. Sin embargo, claro, al llegar la crisis del coronavirus, pues todo esto se ha paralizado y estos países en este minuto pues están sufriendo una aceleración de toda esta inversión y en estos minutos pues una desaceleración tremenda. Ha habido un boom turístico también y económico como consecuencia de esta inversión, pero claro, ha sido una inversión tan rápida y tan grande que de momento no lo han asimilado, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos viendo pues el crecimiento de esas economías que poco a poco se van a ir incorporando, dentro que están incorporando pues bueno, economías más solventes como pueda ser Tailandia o Vietnam en el sudeste asiático. Y entonces, pues bueno, vemos que hay oportunidades comerciales, pero con precaución. Entonces, pues bueno, os doy este panorama, un poco esta visión de los mercados Japón y China continental. Los vamos a hablar en otras sesiones. Y entonces, como veis, pues bueno, aquí lo que sí que me gustaría destacar, pues bueno, es esa interconectividad, ¿no? Que tienen el sudeste asiático con los países también del norte de Asia, y donde, bueno, pues estamos trabajando con importadores, con distribuidores que tienen pues presencia en varios países en el sudeste asiático, que tienen presencia en Corea, en Taiwán. Entonces, pues bueno, siempre es importante aprovechar esa interconectividad, ¿no? Dentro de los grandes players, por así decirlo, asiáticos, ¿no? Y conocer, pues bueno, dónde están esos grandes movimientos o qué economías para según qué tipo de empresa de Castilla-La Mancha son las que más nos pueden interesar, ¿no? Porque claro, no podemos estar en todos los países al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, desde IPEX hemos priorizado pues siempre los países, las grandes economías con mercados más establecidos, pero poco a poco hemos ido acercándonos a esas economías emergentes que están en diferentes grados de desarrollo, pero que en algunos momentos hemos llegado pronto, en otros hemos llegado en el momento justo y en otros pues bueno, hemos llegado un poquito más tarde, ¿no? Y ahora realmente lo que sí me gustaría es, bueno, pues poner a disposición, o sea, abrir un poco un turno de preguntas, de debate, de comentarios que queráis tener, que nos que me queráis trasladar o bien a mí o bien a IPEX. Y bueno, pues esta es un poco mi exposición, ¿no? Sin querer o bien sin querer aburriros demasiado, ¿no? Y solo quería, bueno, pues agradeceros la verdad de todo corazón el que os hayáis unido al webinario.
porque veo que hay, pues eso, muchos asistentes que nos conocemos, que ya llevamos muchos años trabajando juntos en estos mercados, y que sí que me gustaría de verdad que en vez de estar así, por una pequeña, mirando a una pantalla de ordenador, pues que nos pudiésemos ver muy pronto, o bien en España o bien en alguno de estos mercados, porque esa sería la mejor, en fin, el mejor regalo que nos podríamos hacer, ¿no? Y bueno, pues ahora lo que tengo que entender es realmente dónde están las preguntas y cómo os puedo Hola comunicar. Marisa, soy Vanessa. No te preocupes que Hola, yo te las Vanessa, voy ¿cómo os puedo diciendo porque me las contactar? están escribiendo en el chat, ¿vale? Entonces, Sí. María Salinas se pregunta que hasta qué punto es realista pensar que habrá afluencia de profesionales en las ferias sectoriales. Estamos pensando en participar en ferias en el último cuatrimestre, pero nos preocupa que en las ferias no haya asistencia alta de profesionales. Gracias. Sí, oh, María, un abrazo. Pues sí, a ver, este es uno de los temas que nosotros de aquí, con nuestro equipo, tanto en Hong Kong como en China, estamos valorando. Con todos los socios que tenemos en los mercados asiáticos, pues estamos valorando cuál va a ser la repercusión de este distanciamiento social, o bueno, no social, ¿no? De distanciamiento físico que estamos viendo ahora. ¿Cómo va a afectar a las grandes exposiciones, las grandes ferias, donde hay miles de personas reunidas 3 días en estos recintos feriales? La realidad es que no lo sabemos. No sabemos qué va a suceder, si va a haber un control de entrada, o sea, va a haber menos gente asistiendo a las ferias. Yo creo que quizás la gran incógnita va a ser cómo China responda a este reto, ¿no? Lo que también tenemos que entender es que yo, lógicamente, mi opinión es una opinión personal, no soy médico ni pero sí que a nivel de cómo vamos a funcionar en nuestro día a día, pues igual que no nos da mucho miedo ir a una feria en la época de la gripe, allá pues por enero, diciembre, enero, febrero, y bueno, pues nos tomamos algunas precauciones. Pues sí que debemos entender pues que en el minuto en el que exista pues una vacuna para este virus, pues bueno, el virus se convertirá en otro virus más de la época de las gripes, y tenemos que tomar pues esas precauciones. Algo que en Occidente sorprende mucho, y a vosotros también cuando venís a Asia y veis a gente con mascarilla, es que el llevar mascarilla aquí es un símbolo de decir, oye, tengo catarro. No, cuando sabes que tienes catarro, que tienes una gripe, no lo quiero transmitir a nadie más, ¿no? O bueno, por si acaso, como es la época de gripe, me pongo la mascarilla y así no me tose nadie, ¿no? Entonces, a nosotros en ese sentido no nos, no sé, pues no sé, no nos sorprende, no nos, tampoco nos molesta, ¿no? Ver a gente con mascarilla, nos parece normal, ¿no? En ciertas épocas del año. Pero que lógicamente con las grandes organizaciones feriales pues se van a tener que replantear esos grandes números. Fuera de China, realmente las ferias en general suelen ser bastante organizadas, pero en China a veces hay unas aglomeraciones de grandes números de participantes, ¿no? Entonces, incluso nosotros pues en los seminarios, catas que hacemos, pues también nos tenemos que plantear pues como decir, la distancia de seguridad, ¿no? ¿A qué distancia vamos a estar que la gente se sienta cómoda participando en actividades de promoción, ¿no? O si tenemos que valorar más reuniones virtuales, ¿no? Porque ahora nos estamos acostumbrando a reunirnos virtualmente, ¿no? Pues igual tenemos que estudiar que esto sea, pues, no es una nueva herramienta, pero es una herramienta que quizás debamos utilizar más, ¿no? Marisa Javier Márquez de Odinexo pregunta ¿qué perspectivas tiene el mercado de aceite de oliva virgen extra ecológico en China y Corea del Sur? Gracias. En China y Corea del Sur. Bueno, a ver, en general los productos ecológicos, también una de las tendencias que estamos viendo, de las oportunidades que estamos viendo, pues es que quizás después de esta crisis la preocupación por consumir productos más sanos o que se consideren más sanos por la seguridad alimentaria se está incrementando. Entonces, no nos sorprenderá que ciertos productos vayan a tener una demanda más elevada, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros estamos viendo con los aceites de oliva que lógicamente el aceite
el aceite normal, por así decirlo, el que no es extra virgen, sigue teniendo un grado de penetración más alto, pero sí que estamos viendo que hay un auge del producto ecológico, pues por considerarse más sano, pero claro, bueno, dentro también de ese rango de precios, ¿no? Pero sí que vemos que el consumidor millennial, el consumidor más joven, está más está es más dado, ¿no? A consumir producto ecológico. Mira, Gaspar Fernández de Gía te pregunta si hay previsiones de inversión industrial tanto en Taiwán como en Corea del Sur. De inversión industrial. Son dos países. Industrial. ¿Pero inversión industrial extranjera o inversión industrial propia? No sé muy bien cómo contestarle, porque son ambos países me dice Gaspar que sí, lo veo, de invirtiendo en maquinaria. Sí. Sí, a ver, son dos mercados que tienen o sectores industriales muy desarrollados, muy avanzados, pero que no sabemos en este minuto. Uno de los efectos que también comentaba Luis Noé al principio del webinario, que podría decir, es de qué consecuencias va a traer esta crisis. Pues lógicamente la cadena de abastecimiento, la cadena del sourcing, pues yo creo que nos va a hacer repensarnos un poco la dependencia en ciertos sectores tan importante que tenemos de otros países, ¿no? Entonces, lógicamente, así como habrá habido pues en muchos de estos países asiáticos la misma situación que tenemos en España, que no hay material sanitario y lo estamos fabricando, pues yo creo que esto va a ser algo que muchos de los países asiáticos consideren de nuevo el volver a quizás relanzar algunas. También esto es una opinión personal, que vuelvan a relanzar algunas industrias y algunos sectores que ya se habían externalizado pues a China o a otros países de producción más barata, para tener pues abastecidos unos sectores importantes, ¿no? Entonces, pues también quizás ahora nos damos cuenta pues de que muchos de nuestras infraestructuras son ya un poco viejas, ¿no? O sea, que igual hay que invertir en nueva maquinaria, ¿no? Entonces, pues bueno, dependiendo del sector, pues podríamos tener también oportunidades en ese sector, ¿no? O empresas que se dediquen, pues bueno, a sectores que nosotros les llamamos nicho, no porque sean nichos, sino porque en Castilla-La Mancha quizás hay pocas empresas en esos sectores, ¿no? Pero sí que estamos viendo que estas empresas ya tienen presencia en Asia, ¿no? Ya tienen presencia en muchos países asiáticos y han buscado pues pequeñas implantaciones comerciales o socios locales con los que están trabajando. Marisal, Lorena Díaz de Bodegas Canopy te pregunta si los importadores continúan con su labor de acercar el producto al cliente, y dice que sabe que se continúa exportando, pero ¿se siguen firmando nuevos acuerdos? ¿En qué sector? Que no te he oído la primera parte. En el vino, es de Bodegas Canopy, es Lorena Díaz. Ah, Lorena Díaz, sí, en el vino. Pues hombre, sabemos que sigue habiendo, o sea, vamos a ver, lo que notamos, por ejemplo, en nuestros mercados, en Hong Kong, Singapur, Taiwán, o sea, el abastecimiento no se ha parado, se ha dificultado. Y de momento lo que sí hemos visto es que, lógicamente, con el parón de consumo, pues sí que hay menos pedidos. Pero lo que también nos decían algunos importadores desde China era que llegando ya la primavera, pues tienen que volver a pedir. Claro, se plantea la situación en la que en este minuto ni ellos pueden viajar a España ni nosotros podemos viajar a China. La gran feria de Chengdu de finales de marzo, las dos grandes ferias de los hoteles, para aquellos que estáis en el sector del vino, para los que no, pues bueno, son dos grandes ferias donde Castilla-La Mancha tiene una participación importante con sus bodegas. Entonces se cancelaron y ahora van a tener lugar la segunda quincena de mayo. Nosotros estamos hablando con los organizadores porque entendemos que pasan a ser ferias nacionales y no ferias con participación internacional, pero el gobierno chino pues ha dado orden de que se reactive la economía y que estas ferias pues que tengan lugar, porque no solamente son ferias para el vino, sino que son ferias para todo el sector de la alimentación.
Entonces, pues bueno, quieren dar unos toques de normalidad, porque lógicamente China no se autoabastece en alimentación ni en bebidas. Entonces, pues sabemos que hay importadores que, bueno, que de momento van a tirar de los stocks, pero va a llegar un momento en el que se tengan que firmar nuevos pedidos, ¿no? Y lógicamente, pues no vemos que de aquí al mes de junio puedan existir oportunidades reales de encuentros presenciales, ¿no? Entonces, nosotros desde IPEX pues estamos estudiando algunas acciones donde podamos quizás presentar nuestros productos, en este caso los vinos, y tener agendas de reuniones virtuales donde, bueno, pues esa misma agenda que tendríais cuando venís a una feria, pues la intentaríamos hacer virtual. Estamos viendo cómo lo podemos hacer para que sea efectivo y esperamos que, bueno, en las próximas semanas pues os podamos comunicar algo. Marisa, Laura Delgado de Bodegas Juntero te pregunta, ¿cómo esperáis que afecte el COVID-19 a las importaciones de vino desde China y Hong Kong? ¿Han comenzado de nuevo a trabajar y están poniendo de nuevo en marcha las importaciones o negociaciones pendientes para el resto del año? Sí, pues hombre, no lo sabemos, lo que comentaba antes. Sabemos que los importadores que nos van contactando quieren ya tener, o sea, están pensando en la segunda parte del año y están pensando en que los stocks, una vez que se recupere la actividad cotidiana, económica y social, pues que esos stocks no les van a durar, les van a durar unos meses, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí que también os debo transmitir que todos, o sea, todos las empresas chinas y asiáticas con las que estamos en contacto, todo el mundo siempre pregunta, nos pregunta por IPEX, por nuestras familias, por las empresas que conocen, o sea, y siempre nos trasladan que ánimo, que bueno, que saldremos todos juntos, o sea, que la gente sí que siempre nos manda, bueno, pues mensajes de optimismo, ¿no? Entonces yo creo que con España hay esa afinidad, ¿no? En general también de China, y que los importadores pues van a intentar retomar los contratos en la medida de lo posible. También es verdad que pequeños importadores, o sea, que esto está afectando, han desaparecido miles de empresas, de pequeñas empresas que no pueden aguantar el tirón, el paro, ¿no? De la actividad. Entonces, pues claro, las cuentas bancarias pues te dan para 2, 3, 4 meses, pero sabemos que hay que va a haber, pues lógicamente van a desaparecer muchos pequeños importadores, ¿no? Marisa, Isabel Víctor de Cárnicas Torrecasa te comenta lo siguiente. Aún no se tiene una versión oficial de cómo se ha originado el COVID-19, pero ella ha leído de que quizá una insuficiente gestión sanitaria de los mercados húmedos de carne silvestre de Wuhan puede ser una de las razones. Entonces, por lo tanto, la pregunta de ella es, ¿esto podría ser una oportunidad para el sector cárnico, resaltando que cumplimos con normativas sanitarias? A ver, sí, en fin, la versión oficial es que el coronavirus, el virus pasa en estos mercados de animales exóticos y que hay una transmisión de uno de estos animales pues a un humano, y a partir de ahí entra en la cadena, o sea, y a partir de ahí da una bomba de relojería. China sí que ha prohibido los mercados de animales exóticos vivos. Pero claro, China es muy grande, no sabemos si esta ley pues se va a adoptar en todas las provincias, en todas las capitales, en todas las ciudades, pero sí que es cierto que algo que sacan en este minuto es que se dan cuenta pues que su seguridad alimentaria pues se ha puesto en entredicho, ¿no? Y de hecho nosotros en fin, con los compañeros, amigos, socios chinos que tenemos, todos nos dicen, o sea, nosotros queremos comprar carne importada, queremos comprar leche importada, queremos comprar producto importado de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Australia, porque nos da garantías. El producto made in China en alimentación no les da garantía, pero claro, no hay un porcentaje importante de la población que no tiene recursos económicos para comprar alimentación importada. No tengo las cifras ahora, pero sí que sabemos que el cárnico español
las cifras están en aumento en China. Una vez que están todos los protocolos de importación, se van abriendo y se van quitando restricciones, el producto español, o sea, las ventas del año pasado de porcino han sido, yo creo que muy buenas. Es decir, se está trabajando con todos los protocolos a nivel a nivel ya de España, ¿no? Del gobierno en Madrid, y están trabajando pues para presentar. De hecho, hay ya promociones de Interovic, Provacuno, Interport, o sea, en todas las grandes ferias ya hay una presencia importante del sector cárnico español, ¿no? Con la Unión Europea hay campañas de estas campañas que quizás los de los sectores de alimentos y bebidas estáis más acostumbrados a verlos en ferias que pone el cartelito de It's European, pues todo este producto europeo al chino y al asiático en general pues le da una seguridad, ¿no? Entonces, creo que pensamos que la normativa va a ser más rígida para la producción local china, y lógicamente ahí tenemos una ventaja competitiva, puesto que la gran mayoría de nuestros productos cumplen una normativa de la Unión Europea que es bastante fuerte, ¿no? Giovanni de Ecobelpan te pregunta que ellos hacen productos gourmet a base de almendras. ¿Nos puede dar algunos consejos prácticos para entrar en un mercado como Taiwán? ¿Cómo se empieza? ¿Cuáles son los primeros pasos más efectivos si no tenemos un presupuesto elevado? Muchas gracias. Bueno, pues bueno, aquí es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? En este minuto nos estamos replanteando algunas acciones de promoción que hasta ahora pues estábamos haciendo en presentaciones físicas, donde estábamos, a una de las fotos que os enseñaba al principio de salones de exposición, donde estamos presentando alimentos y bebidas de Castilla-La Mancha, y donde nosotros nos encargamos de hacer la captación de público profesional. Ya en algunos salones hemos hecho pues una jornada de reuniones B2B donde hemos identificado algunos posibles socios comerciales y la empresa ha tenido reuniones. Y ahora lo que estamos intentando es, en los próximos meses, donde la actividad física, lógicamente, o sea, el viaje no se va a poder hacer, pues ir viendo con vosotros, con las empresas que muestran interés en acometer un mercado en particular, pues en trabajar una manera en la que podamos poneros en contacto, como os decía antes, esas reuniones virtuales con una selección de importadores, ¿no? Visto que en este momento pues también el envío de muestras es súper complejo, pues porque los corredores aéreos están saturados con envío de producto sanitario, y bueno, pues la carga aérea se ha visto drásticamente reducida. Pero sí que es algo que estamos viendo, o sea que no necesariamente ahora pues estamos buscando soluciones que quizás hace un par de años pues nos parecían arcaicas, pero en este minuto pues hay que ser un poco inventar, ¿no? Y aprovechar pues todos los instrumentos que ponen a nuestra disposición instituciones como el IPEX, ¿no? Pues y bueno, o sea, de todas maneras os animo que a los que tengáis algunas consultas ya un poco más específicas, pues os podéis poner en contacto con nosotros directamente, bien a través de IPEX o bien directamente a mi correo electrónico, y hacernos pues las consultas y ver en qué podemos ayudar. Marisa, perdón. Juan de la IGP de Ajo Morado te comenta, nosotros no exportamos a ninguno de estos países, pero son nuestra mayor competencia a nivel mundial con China. ¿Sabes algo de si siguen con su capacidad de producción al mismo nivel, así como de su capacidad exportadora? Pues en este minuto no lo sé, no sabemos cómo está o sea, cómo habrá quedado muchos de los sectores productores agrícolas en China después del coronavirus, porque no sabemos el grado de trabajo que han podido realizar pues en los últimos desde enero hasta ahora. Entonces, realmente en este minuto, o sea, no sabemos en qué situación están. Pero también es cierto que, o sea, que por precio el ajo chino pues sigue siendo, bueno, o sea, nos deja a todos fuera de mercado. Pero lo que os decía antes de esas tendencias, ¿no? De utilizar productos de mayor calidad,
pues puede nos puede beneficiar, ¿no? En este momento. Margarita de Vega Jardín te comenta, ¿cómo se está comportando el negocio online de alimentación durante esta crisis en Hong Kong y Singapur? ¿Ha aumentado, se ha mantenido o ha disminuido? ¿Y cómo se prevé para los próximos meses? Muchas gracias. La alimentación online, sobre todo para producto gourmet que no es perecedero, pues ha ido, la verdad es que ha ido creciendo bastante en los últimos años, ¿no? Y luego ha habido adquisiciones importantes de socios, o sea, de empresas locales por los grandes las grandes empresas chinas tipo Alibaba o JD, ¿no? Por ejemplo, en Singapur, la cadena Lazada, que es una cadena de distribución online bastante importante en el sudeste asiático, pues el año pasado, hace 2 años, tuvo una gran inversión de Alibaba, con lo cual, pues bueno, van un poco estrangulando todos los mercados y acotando, ¿no?, ese crecimiento. Pero sí que es cierto que, bueno, nosotros sí que hemos notado que quizás había un incremento de la compra online de alimentos. En aquellos mercados donde la gente habitualmente compra online, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, con el parón y el distanciamiento social, pues también han afectado a los repartidores, ¿no? Pero bueno, pensamos que quizás a futuro pues las oportunidades del comercio online siempre van a seguir creciendo. Pero será otro sector que también sufra, o sea, también será diferente a como lo conocíamos ahora. Pues Marisa, en principio no hay más preguntas por parte de los asistentes. Muchísimas gracias por tu ponencia y por tu tiempo y sabiduría, además. Y nada. Bueno, pues sí. Y muchas gracias, bueno, pues también bien, a todos los muchísimas asistentes. Gracias a, sí, pues muchísimas gracias, Vanessa, y a todos los que habéis asistido, bien a través del correo que os pone Vanessa en el chat o a través del que veis ahora, o a través del buzón de consultas de IPEX, pues estaremos encantados de recibir correos vuestros, aunque solo sea para saludar, ¿no?, que siempre está bien, y dado que no nos vamos a poder ver en unos meses, ¿no? Pero bueno, tenemos a vuestra disposición todo nuestro personal desplazado en Asia y a todos nuestros compañeros del IPEX, a Carlos Martínez también en Albacete, con lo cual, pues bueno, cualquier gestión o cualquier pregunta que os pueda surgir o cualquier idea que podáis tener y que os parezca pues interesante, pues nos las vais comentando. Voy viendo en el chat saludos de todo el mundo y, bueno, pues desde Hong Kong os mando un abrazo enorme y ánimo, que saldremos de esta situación y veremos otra vez el sol. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta pronto.